Elizabeth era una hermosa princesa. Vivía en un castillo enorme y tenía muchos vestidos elegantes. Además, pronto se casaría con su novio, el príncipe Ronald. Por desgracia, un dragón destruyó su castillo, quemó todos sus vestidos y se llevó al príncipe Ronald. Elizabeth decidió ir tras el dragón para rescatar a su novio, pero antes necesitaba encontrar qué ponerse. Buscó por todos lados y lo único que encontró fue una bolsa de papel. Elizabeth se la puso y partió en busca del dragón. Fue muy fácil seguirlo. Solo tuvo que seguir su rastro por los bosques quemados. Después de un largo rato, Elizabeth llegó a una cueva con una gran puerta y un aldabón enorme. Elizabeth tomó el aldabón y tocó tres veces. ¡Bam! 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 El dragón asomó la nariz por la puerta y dijo: ¡Vaya! ¡Una princesa! ¡Me encanta comer princesas! ¡Pero ya me comí un castillo entero! ¡Soy un dragón muy ocupado! ¡Regreso mañana! Azotó la puerta tan fuerte que Elizabeth por poco se queda sin nariz. Elizabeth tomó el aldabón y llamó de nuevo a la puerta. ¡Bam! 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 El dragón se asomó una vez más y dijo: ¡Ya te dije que te fueras! ¡Me encanta comer princesas! ¡Pero hoy ya me comí un castillo entero! ¡Soy un dragón muy ocupado! ¡Regreso mañana! ¡Espera! ¿Es cierto que eres el dragón más listo y más feroz del mundo entero? ¡Sí! ¿Es cierto que puedes quemar hasta 10 bosques con tu aliento de fuego? ¡Desde luego! El dragón tomó una gran bocanada de aire, lanzó una llamarada que quemó no solo 10, sino 50 bosques. ¡Fantástico! El dragón tomó otra gran bocanada de aire y lanzó tanto fuego que quemó otros 100 bosques. El dragón volvió a tomar aire, pero esta vez no salió nada. El dragón no tenía fuego ni para asar una salchicha. ¡Oye, dragón! ¿Es cierto que puedes volar alrededor del mundo en tan solo 10 segundos? ¡Por supuesto! El dragón tomó vuelo, dio un gran brinco y se elevó por los aires. Dio la vuelta al mundo en solo 10 segundos. El dragón regresó muy cansado, pero Elizabeth gritó: ¡Fantástico! ¡Hazlo otra vez! El dragón se elevó de nuevo por los aires y dio la vuelta al mundo en tan solo 20 segundos. Cuando regresó, estaba tan cansado que se acostó en el piso y se quedó profundamente dormido. Elizabeth se acercó al dragón y le susurró suavemente: ¡Oye, dragón! Pero el dragón no se movió ni un poquito. Elizabeth levantó la oreja del dragón y metió su cabeza adentro. Entonces gritó tan fuerte como pudo: ¡Oye, dragón! El dragón estaba tan cansado que ni se inmutó. Elizabeth pasó por encima del dragón y abrió la puerta de la cueva. Ahí estaba el príncipe Ronald. Cuando la vio, el príncipe dijo: ¡Elizabeth, estás hecha un desastre! ¡Hueles a ceniza! ¡Tu pelo es un asco! ¿Y vienes vestida solo con una vieja y sucia bolsa de papel? Ni pienses que te dejaré rescatarme en esas fachas. Regresa cuando parezcas una princesa de verdad. Ronaldo, tu ropa es muy elegante y estás muy bien peinado. Pareces un verdadero príncipe, pero en realidad eres un patán. Después de todo, Elizabeth y Ronaldo no se casaron.
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.